¡Yo soy periodista! En un momento comenzaron a llegar unos patrulleros y entraron al principio pacíficamente y la gente también comenzó a bailar frente al patrullero, por ahí tiraban un poco de agua, pero no hubo en ese momento, nadie rompió ningún patrullero, nadie... ¿Quién tiraba agua? ¿La gente? Lo... Sí, pero es un carnaval. Claro, ¿no? Era parte... ¿Y estaban con el alcalde o no? ¿O estaban solos? No, estaban solos ahí. Era, una, uh-huh. era un patrullero... Bueno, no sé si la placa le sirva PL0045, uh-huh. que eran boinas rojas, ¿no? Entonces eso significa que no era solamente la comisaría acá de Barranco, sino, bueno, viene ya del mismo coronel, ¿no? El coronel Chavarri. Chavarri. Por lo que hemos, ¿Y qué te pasó a ti? Alfonso Chavarri. A mí lo que pasó fue, bueno, yo había estado desde antes con algunos amigos, ahí en la calle, con otros patas, pasándola bien. Y ya en la noche, yo vuelvo a las 9 porque me había ido a mi casa, vuelvo, estoy con una cámara, tranquilo, haciendo unas tomas como para la web del comercio, les iba a ofrecer para hoy, para que se haga algún reportaje sobre el carnaval. Y cuando entra la policía, yo lo sigo, porque veo que comienzan a detener de la nada a un pata que estaba a 15 metros. Uh-huh. De la nada, no había tirado una piedra, nada. Lo cogen entre 4 o 5 policías, yo filmo la parte en que comienzan a darle en las costillas. ¿Y eso está filmado? Yo lo tengo filmado. Yeah. Lo tengo. Es más fácil, va a salir en este mismo reportaje. Y el tema es que filmo eso y el momento en que ellos se dan cuenta que yo estoy filmando eso, van hacia mí, les digo, soy periodista de comercio, por favor, no me golpeen, estoy haciendo mi trabajo. Iba a sacar mi identificación, me comenzaron a palear. Vino uno que me cogió, otro que me comenzó a palear en el cuerpo y así entre tres. Y me han metido de los pelos a un patrullero. Y de ahí yo... ¿Diciéndote que estás detenido por alguna razón? Yo les dije, ¿por qué estoy detenido? Estoy haciendo mi trabajo. No, no hay razón alguna. Y ellos simplemente no me daban razón, eran indiferentes. Y nada, y yo les dije, bueno, identifíquense, díganme quiénes son, porque no tienen las placas. Tampoco tenían las placas de identificación. Claro, no podía mover apellidos, nombres. Yo me sentía como en una dictadura en la cual no hay rostros, ¿no? Y simplemente te mete un patrullero y hacen lo que se le da la gana con el ciudadano de a pie. O sea, ¿cómo pueden hacer eso contra personas que pacíficamente están haciendo su trabajo, como en nuestro caso? Claro. ¿Todos estuvieron en el mismo patrullero? Sí. ¿Qué te pasó a ti? A José, yo vi que primero estaban subiendo a un muchacho, le estaba haciendo fotos de cómo entraba la policía, cómo le sacaban la mugre. ¿Tú eres fotógrafo? Soy fotógrafo. De ahí lo levantan a José, eso, vi cómo le sacaban la mugre. Yo quise ir porque ya al otro lado, porque estaban entrando con las lacrimógenas, y ahí es donde me retiene la policía. Y se van de frente a quitarme la cámara, o sea, porque sabían que yo tenía toda la evidencia, porque tomé foto al patrullero que se lo estaban llevando a ellos. ¿Las tienes? Claro, las tengo las fotos. Yeah. Entonces, querían irse contra la cámara, o sea, me querían quitar la cámara y forcejeé con... En mi caso también, obviamente, claro. ¿No? Estábamos filmando una detención arbitraria. O sea, ahí es donde yo forcejeo con los policías para que no me quiten la cámara, y ellos han quedado con el lente. ¿Me han arrancado la cámara? Me han arrancado, me han arranchado, o sea, el lente gira. Claro. ¿No? Entonces, yo he estado forcejeando, he girado la cámara y ellos han quedado con el lente y yo con la cámara. Me han metido al patrullero y he podido poner otro lente que tenía para poder tomar las fotos e identificarnos. ¿Has seguido tomando dentro del patrullero? Claro, he seguido tomando. ¿Y no te dijeron nada? Yo ya caleta porque... Para que pie, o sea, iba, si no me iban a quitar la foto. Uh-huh. Y es lo que me decía él, o sea, mejor caleta porque... Yo no sabía dónde nos iban a llevar tampoco. ¿Y a dónde nos llevaron? Terminamos acá en Barranco, o sea, nos pasearon y terminamos acá en Barranco. Nada, estábamos en el carnaval, en verdad yo ya me estaba yendo, o sea, estaba en la esquina del Grau con el Girón Miraflores, estaba sentada en la esquina y esperando para irme, y en eso comenzaron a llegar un montón de carros con policías, comenzaron a bajarse y a la violencia, a decirle a la gente que ya váyanse, váyanse, y ni siquiera fue un ya, por favor, retírese, no, simplemente a la fuerza se metieron todos y comenzaron a sacar a la gente, metieron un gas lacrimógeno, metieron a gente en un camión inmenso, a 5 chicos, o sea, a la fuerza, porque los chicos ni siquiera, no había hecho nada. Lo metieron al camión, ha metido el camión adentro y yo he seguido porque dos amigos están en ese camión y he seguido el camión y en eso he tenido que salir de esa calle porque en la calle no me dejaba respirar. Y yo decía, mis amigos están metidos en un camión ahí adentro, si a mí estoy afuera y me arden los ojos, decía, están metidos en un camión, pues ahí...
Y nada, entonces han tirado gases lacrimógenos a donde había niños menores de edad. Niños, ahora, niños, les han, la gente que está acostada en las calles. 9 de la noche. ¿Les han dado razón por qué han arrestado o han detenido a estas personas? Ninguna, ninguna razón. ¿Ustedes tienen algún familiar adentro ahorita arrestado? Tenemos un amigo, amigo de una... De Fabiola, de una amiga muy cercana a nuestra, y el asunto es que no ha habido razón. Yo justo cuando... Pero tengo a mi hija viviendo en ese edificio, que si la bomba lacrimógena le llega, créeme que... Y la fiesta estuvo bien, no había música, no había parlantes, no había nada, era comparsa, gente mojándose, y de pronto gases lacrimógenos. Y justo, sí, justo. Han metido preso a las manos de Fabiola. Han echado gases lacrimógenos que le han podido llegar a mi hija. Nos pasaron como tres vueltas por barranco. ¿Cuánto tiempo? Exacto, unos 20 minutos, media hora. Diciéndoles vamos a ir a un lugar, ¿no? No nos decían nada. Nada, cero. Ni siquiera estamos visitando barranco para que conozcan nada. Un tour. Ni siquiera nos dijeron, oye, han estado tomando la vía pública, lo cual no estábamos haciendo. No dieron ninguna justificación, simplemente no nos hicieron caso. Entonces, llegamos a la comisaría, seguimos con las preguntas por qué estamos detenidos. Nadie decía nada, no nos dejaban salir de la comisaría. Bueno, por unos 10, 15 minutos, y en un momento en que uno de los policías se da la vuelta, yo voy y salgo. Y salí, porque obviamente estaban cometiendo un acto ilegal, ¿no? Claro, o sea, entonces... yo no imaginaba de que, o sea, que me iban a realmente robar, porque, o sea, yo pensé, me quitan el lente, está bien, está yendo a la comisaría, entonces mi lente también va a llegar allá, o sea, mis cosas van a llegar allá. Entonces yo llego a la comisaría, y lo primero que he dicho, primero, ¿por qué me están deteniendo y dónde están mis cosas? Nadie sabe nada. Acá nunca llegó, solo llegamos nosotros, pero mis cosas no. ¿Y dónde están tus cosas? Mi lente no sé dónde está. ¿Y qué han hecho ahorita en la comisaría? Ahorita en la comisaría. Al día siguiente, ¿no? Al día siguiente, ¿no? O sea, hemos venido a sentar la denuncia porque ayer no nos las han aceptado. No querían. 2 horas no quisieron sentarnos la denuncia. ¿Y qué te decían? Hemos estado cerca del... Hablamos con el comandante Rivera y con, bueno, otros subalternos de él, porque recibió la prensa ayer en la noche. Y le decíamos, queremos sentar la denuncia. Ok, hagas un dosaje etílico. Le dije, sáqueme un dosaje etílico si quiere. Haga lo que usted quiera. Claro, pero yo quiero sentar mi denuncia. Y se hizo como que no definió muy bien si se iba a hacer, si no. Seguimos hablando y al final no se definió no nada. No se sentía seguro de que, o sea, de que sentemos la denuncia, ¿no? Porque, o sea, nos pidió pruebas y yo le mostré las pruebas. Le dije, mira, aquí está la foto, mira, de todo lo que ha pasado, de las personas que nos han golpeado y todo. Y no sabía qué decir el comandante. La cosa es que no pudimos poner nuestra denuncia en la noche hasta las 12:30, 1 de la mañana. ¿Y ahora sí han podido? Ahora sí, pero cuando recién llegué, fui de frente a hacer mi denuncia. Prácticamente me botaron del lugar donde estaba, donde se hacen las denuncias, después que me habían llevado hasta ese lugar. Y me dijeron, no, tiene que hablar con el comandante. Me han hecho esperar 1 hora y media para hablar con el comandante para que él recién autorice recibir mi denuncia, lo cual es un derecho ciudadano, creo que... ¿Quién tiene que autorizar...? Uno puede ir a... Que yo sepa, nadie tiene que autorizar cuando uno tiene que hacer una denuncia, cuando ha sido agredido, cuando hay abuso de autoridad, o este tipo de... o el hurto, ¿no? Igual, o sea, ayer también acá dentro de la comisaría había hostilidad, horror de la policía y todo, o sea, está bien, o sea, hubo bastante gente, pero también, o sea, han habido sus excesos, ¿no? ¿Cuánta gente fue detenida con ustedes? Con nosotros, éramos 4. Pero de ahí al momento en que yo he salido de la comisaría, a las 10:15 había un camión bien grande, con unas 8 personas adentro. ¿Todas están liberadas ya? Nos liberaron después de una media hora, 40 minutos. Nos liberaron. Pero tampoco dieron motivo alguno para su detención. Claro. Entonces,